Pues nada, hemos asistido a la votación hoy para la revalidación del proyecto, el macrovertedero de Loeches, tanto el modelo de gestión como la ubicación de donde será el macrovertedero, y salimos muy decepcionados y decepcionadas porque entendemos que este proyecto no es factible, que entendemos que es un proyecto totalmente antiecológico, que socialmente va a perjudicar la salud de nuestra comarca, y por tanto nos oponemos a este modelo de gestión de residuos. Nos parece lamentable la actitud de ciertos municipios, como por ejemplo Paracuellos del Jarama, que vino a la rueda de prensa, que estuvo con nosotras y ayudándonos en este tema, y ahora ha votado a favor de ambas cosas, tanto de la ubicación como del modelo de gestión. No lo entendemos, nos parece lamentable. También hay que destacar la actitud de Somos Alcalá, que ha votado a favor en el pleno de este macroproyecto, y también públicamente ha dicho que está a favor de este proyecto, diciendo un sí pero no, de que podemos avanzar hacia residuo cero una vez que esté construido el macroproyecto. Creemos que esto no es factible ni es probable. Por lo tanto, vamos a oponernos por medidas pacíficas y civiles. Vamos a intentar visibilizar lo máximo posible esta cosa, y vamos a intentar decir a la gente que la salud de la comarca es imprescindible, que si no hacemos todos algo y todas por esto, al final la gente enfermará, ¿no? Que hay que decirlo claramente. En Ripollet tenemos un macrovertedero que está generando ciertas problemáticas de salud a los vecinos, y que el residuo cero es factible y probable que se lleve a cabo en lugares como Usurbil, como Hernani, y también en Eslovenia o incluso en San Francisco, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión de voluntad política, que en este caso el Partido Socialista junto con otros grupos políticos no están a favor de llevarlo a cabo, y nosotros desde San Fernando vamos a pelear hasta el final porque este proyecto no se construya.